Buenas tardes a todos. Hoy es un día difícil anunciar el retiro de la actividad que me dio tantas cosas, me dio todo y a lo cual estoy súper agradecido de este deporte. Estamos acá en Buenos Aires debido a la lluvia, se complicó un poco. Como prometimos con el señor David Nalbandian. David, ¿todo bien? Muy bien, acá complicado con el agua. Siguiendo el objetivo de tratar de ganar esa ansiada ensaladera. Y vos sabés más que nadie, compartimos muchas series y sabés que es una cuenta pendiente, creo que no solo la tengo yo, sino todo el tenis argentino. Y creo que es la única que nos falta para el tenis y ojalá se la podamos dar. Un poquito de resto queda. Empezamos desde muy pendejo, por eso todo el mundo cree que tenemos como 30 y pico. Sí, estamos muy usados, Chucho, no estamos viejos, estamos muy usados. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo es a Casuso como entrevistador? Está mucho tiempo en pausa, Chucho. Hay que darle un empujoncito para que arranque. Es que ahí no se ve en el programa porque los editores le cortan las pausas. Y la pienso un rato largo. Fui cosechando muchas amistades en el mundo, muchos fans y la verdad que si tendría que hacer algo, ojalá lo pueda hacer y lo pueda hacer por muchos lados. Acabamos de entrar al lugar de trabajo de Kids Kinesiología. Tengo que reconocer que me cuesta mucho decir Nalbandian. Están haciendo un poquito de kinesiología los chicos. Mientras tanto, ¿estás jugando al póker? Todo el poquito del póker. ¿Sigue siendo el automovilismo tu hobby number one? Sí, lindo. Me gustan todos los deportes. ¡Vamos, chicos! En una iniciativa tecnificadora de peleas. Están juntos en la misma cancha. Y del mismo lado. Del mismo lado de la cancha, Juan Martín del Cotro y David Nalbandian. Y más de dos amiguitos con los dos, ¿eh? Sí, se saludan, se hablan todos. Estamos en el trabajo post-match. Post-match, sí. Del dopio histórico. David, dame impresiones de ese doble. Se recibió muy bien esta dupla, ¿eh? Sí. Sacamos el mito ese de que Nalbandian del Cotro estaban peleados. Pero que el mito nunca existió. Dijiste que la Davis ha sido seguramente lo que más te gustó jugar. ¿Qué te llevas de esa Davis? ¿Qué compañeros? ¿A quién te gustaría agradecer? Yo estuve 13 años, o sea que tuve miles de compañeros, 5 o 6 capitanes, y creo que cada uno con sus estilos, sus formas, sus virtudes, sus defectos, con todos disfrutamos, sufrimos, y fueron muchos o casi todos momentos inolvidables, así que de todos me llevo cosas positivas y cosas lindas para el recuerdo. Llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido semanal por lo mejor del tenis mundial. Nos volvemos a encontrar en una semana acá en Fox Sports para seguir viviendo Segundo Saque. Chao. De revés me pone un bife. No sé qué decir. ¿Qué digo? Que vamos a conocer Caracas desde la... ¡Vamos! Bueno, listo, llegamos a River, estamos para, con... Tengo bien, perfecto. Perfecto. Ahí te ponían en la escuelita y... Para el avión. De mierda. Esta vez nos visitaron...
Alrededor del mundo la gente está cambiando por Nokia Lumia, animándose a sacar fotos donde nadie más se anima, cargando la batería de forma inalámbrica y dejando que la ciudad lo siga sorprendiendo con Nokia Vista Urbana. Es hora de hacer lo que querés hacer. Nuevo Nokia Lumia 920. ¿Qué esperás para cambiar?